Amazing Somers, espero que la estén rompiendo muy chido, muchachos y muchachas. Bienvenidos a un episodio más de Amazing Silhouette, su canal por excelencia de sneaker. Chavos, para quien no me conoce, yo soy AJ, y si no se han suscrito al canal, pues los invito a que vayan, que se suscriban, que le piquen a la campanita, le den me gusta, dejen su comentario, no olviden compartir, que eso me va a ayudar mucho para que pues el canal tenga una mayor difusión, que podamos llegar cada vez a más lugares, a más personas, para que la comunidad de Amazing Silhouette pues sea cada vez más grande. Chavos, les deseo un 2022 que sea un año muy próspero para todos ustedes y que todos sus proyectos se hagan realidad, que sea un año muy exitoso para todos ustedes y todas esas metas que tienen pues se puedan materializar en este año. Muchachos, el 2021 nos dejó un sinfín de lanzamientos, Jordans, Yeezys y Reeboks. Creo que otras marcas se le están uniendo a la fiesta Nike, porque pues también han sacado colaboraciones que tienen mucho poder. Muestra de ello pues son Diadora, que de hecho está sacando unos pares que están chulísimos. Vimos que para fin de año, ya casi para, pues, para cerrar prácticamente, en diciembre se aventó dos colaboraciones. Una con las películas de Rocky Balboa, que fue la silueta de la 9002. Y pues consistió pues tres colorways que pues hacen referencia, el primero a Cloverland, el segundo a Drago y el tercero a Apolo. Pero pues de esos vamos a hablar en otro video. Lo que quería decirles pues en este video es de, como lo vieron al principio de pues este video, es de que quería decirles para mí cuál fue el mejor lanzamiento del 2021. Y yo creo que el premio al mejor lanzamiento de Jordan 1 se los llevan esos chicos malos, que la neta para mí fueron como que la cereza, bueno, no la cereza del pastel, porque de hecho este lanzamiento fue a principios de año, no recuerdo si fue por marzo o abril del 2021 que se llevó pues este lanzamiento University Blue, que vino acompañado con otro lanzamiento del Jordan 1, un colorway muy similar, el Hyper Royal, que también tiene mucho fuego. Los materiales son casi idénticos, bueno, de hecho este es Nubuck o gamuza, y el otro es este material es suede, que es más como un cuero. Y la neta, pues la neta, los dos están muy poderosos. A mí en particular me llamó mucho la atención este, más que nada por los materiales, porque pues la neta como que me hizo recobrar la esperanza en que pues que Nike sí le está poniendo, pues que le pusiera más empeño al control de calidad y sobre todo a los materiales, ya que pues encontramos que en la totalidad de el zapato pues está confeccionada en esta especie de gamuza en color University Blue, y los paneles del toe box y los paneles laterales y el swoosh pues están confeccionados en piel, que la neta está muy tumble, este es como esa, bueno, en inglés se dice tumble leather, que yo vendría siendo como piel bondeada o algo así en español. Y el cuello también del el cuello de la bota pues también está confeccionado pues en este material que es este, es piel, que la neta es muy suave. De hecho ya les dejé por ahí un video haciendo una comparación de este zapato con otro que pues es un clon, y que la neta pues los colores, más bien el color, los materiales, casi todo es idéntico, salvo que pues hay pequeños detalles que a menos de que ya los compares uno a uno te puedes dar cuenta que pues cuál es real y cuál es fake. Y muchachos, yo creo que pues estas dos bellezas, es más bien esta belleza, se llevó el premio al mejor lanzamiento de Jordan 1 del 2021. Habrá quien pues a lo mejor difiera conmigo, que diga, oh, ¿sabes qué? La neta pues me gustó más otro lanzamiento, pero para mí yo creo que este, porque pues es un color University Blue, es un color muy emblemático de toda la colección, toda la gama que tenemos de pues la de Jordan Brand, no tan solo del Jordan 1, sino que también pues vemos que pues este color ha estado presente en otras siluetas de Jordan, y para mí este zapato fue lo mejor de el 2021. Habrá quien diga que pues la neta fueron los Travis Scott, pero pues esos ya son como es una colaboración que la neta pues yo sé que ahorita la reventa está muy cara y que no todo el mundo puede tener acceso. Y pues este, la neta, su precio de reventa no está muy elevado en comparación a otros. Ahorita mismo esta, que es talla 9.5, creo que lo pueden conseguir en alrededor de $350, $400. En comparación a los Travis Scott, que pues la neta, ahorita me parece que low, el precio anda pegándole casi a los $2,000. El hype ni se diga. También creo que está pegándole ya casi a los $3,000. Así que la neta, esta es una opción que la neta está muy chida, muy fresca, que te va a hacer pues ver muy cool, y que la neta pues los vas a disfrutar a todo lo que da. Si no han visto el video de la comparación de estos con los fake, les sugiero que vayan a mi lista de reproducción. Es un video que no subí hace no mucho, pues así que muchachos, vamos a darle fuego.
y no había subido video porque la neta, pues estoy aquí como que en un proceso de remodelación. Voy a empezar también a hacer streamings, ya por aquí ya tengo pues todo, ¿no? Para empezar a hacer este tipo de streamings, empecé a acomodar un poco aquí mi set de grabación, quería darle un poquito más de vida. Así que muchachos, nos vemos en un próximo video, porque en el próximo video voy a tener dos colaboraciones de Diadora con los que le acabo de mencionar. Así que no se lo pierdan, va a estar muy entretenido. Chavos, nos vemos en un próximo video. Luchen por sus sueños. Nos vemos hasta la próxima. ¡Vamos a darle fuego!